María, María, María.
Sí, buenos días a todos y a todas. Excelentísimo y magnífico señor rector de la Universidad de La Laguna, miembros del equipo de gobierno de la universidad, miembros de la Corporación Municipal, compañeros, señor consejero del Cabildo, señor cónsul, en fin, y todos los que nos hemos congregado aquí esta mañana bajo el lema de la inclusión del esfuerzo y de la superación, y con un magnífico cartel de Aída Díaz que aporta ese contenido de arte también, iniciamos hoy la 31ª edición de la Universidad de Verano de ADEGE. Iniciado también con una magnífica interpretación de Fabiola y muy adecuada también al motivo que le hemos dado este año a la Universidad de Verano. La Universidad de Verano, que es una oferta referencial ya en el sur de Tenerife y en la isla, diría yo, que nació con voluntad de ofertar a nuestra gente un espacio cualificado académicamente, pero también distendido, y que fuese un puente entre las dos realidades que han ido vertebrando este municipio y esta parte de la isla. Por una parte, el desarrollo turístico importante, que se ha convertido en la principal fuente de riqueza de nuestra gente y de nuestro territorio, y sobre el que tenemos que plantear, pues, reflexiones, y tenemos que plantear, pues, las cuestiones que tienen que ver con el futuro y con la excelencia y con todas las posibilidades que puede aportar este sector, y también la necesidad de incorporar en la cadena de valor de esta actividad y de esta realidad económica y social, incorporar el conocimiento, incorporar el talento. Lo decíamos el otro día en la graduación de la novena promoción del grado de turismo, decíamos, necesitamos talento, talento académico, porque talento hay, si no, no hubiera habido desarrollo turístico. Ha habido talento en los trabajadores, en los empresarios, en la población. Ese talento ha estado, que han tenido que responder a exigencias importantes a lo largo del tiempo para estar hoy donde estamos. Pero sin duda, aquella iniciativa, yo diría hoy con perspectiva ya en el tiempo, aquella iniciativa feliz, pues nos ha ayudado mucho también a acercar la universidad, a acercar el conocimiento, un conocimiento razonable, porque inicialmente la posición con respecto al turismo era bastante negativa. Poco a poco hemos ido reconduciendo, a través también de la reflexión, a través del diálogo, a través del debate, a través del pulso con la realidad, pues hemos ido descubriendo también la cantidad de posibilidades, que también para el conocimiento, porque aquí hay una retroalimentación. Necesitamos el conocimiento, pero el conocimiento también necesita inversión, necesita esfuerzo, necesita compromiso, ¿no? Bueno, pues es una parte de ese compromiso, no es sin duda lo más importante. Por lo tanto, en esta 31ª edición, que yo creo que también es un ejemplo, si se quiere, creo que ha sido muy acertado, concejal de Cultura, creo que ha sido muy acertado el lema, porque la propia universidad yo creo que es un ejemplo de superación y de esfuerzo. Hemos pasado muchas etapas, aquella etapa inicial, arriesgada, vamos a ver qué pasa, vamos a probar, y aquello funciona. Es verdad que encontramos una universidad predispuesta, siempre, siempre, y una necesidad también real en nuestro territorio, porque cada año, pues, nuestra población ha ido respondiendo también a esa necesidad de ciencia, como está respondiendo al grado de turismo. No es un invento, no es una novelería, es una necesidad real, es una necesidad real que nuestra gente pueda estudiar y que podamos tener en el territorio y en la cadena de valor, podamos tener también institucionalizado el conocimiento académico sobre esta realidad importantísima, sin la cual Canarias hoy no sería posible, al menos no como lo es. Y que por lo tanto necesitamos de ese conocimiento cualificado, de ese conocimiento académico. Bueno, esta universidad es un paso más, esta 31ª edición, como digo, con 18 talleres, 18 cursos, Cursos y talleres. y cursos y talleres, y con un conjunto de actividades que quieren crear también un entorno, si se quiere, distendido,
pero también vinculado a lo que es la realidad universitaria. Y bueno, creo que ese camino ya lo vamos conociendo, lo vamos desarrollando, y bueno, pues convertimos a DGE en la... No voy a decir bobería, sino en la capital, no. En un pequeño espacio, donde compartimos reflexiones, donde se comparten, donde aprendemos, donde establecemos vínculos también con esa realidad universitaria y con esa universidad que ha querido acercarse también a la realidad social. Y yo creo que nosotros también les hemos ayudado, ellos nos han ayudado, la universidad nos ha ayudado a hacerse presente aquí, pero nosotros también les hemos ayudado a salir del búnker y relacionarse también con la realidad social a la que sirven, a la que servimos todos, porque si no, ¿qué sentido tiene, no? ¿Qué sentido tiene? Por lo tanto, yo creo que es importante que sigamos avanzando en este camino. Desde luego lo vamos a hacer, estamos en obras, estamos ampliando. Yo decía al rector, estamos ampliando porque queremos tener expectativas y perspectivas de un mejor futuro y de ir ampliando también esa oferta que se hace necesaria en esta parte de la isla, esa realidad que se hace necesaria en esta parte de la isla. Y yo creo que esto es hasta un poco esotérico, ¿no? Aunque no vayamos a la universidad, pero el que esté allí yo creo que expande energía, espero, ¿no?, intelectual y cosas de esas y ganas de aprender. Es verdad que desde que la Universidad de Verano se implantó, el acceso de nuestros jóvenes, chicos y chicas, a la universidad se multiplicó. Uno de los objetivos de aquella primera universidad era que estábamos viendo que con un mercado laboral muy fácil, donde bueno, prácticamente se esperaba a los chicos en la puerta del colegio para que se vinieran a trabajar al sector turístico que estaba saliendo, bueno, pues hubo un total abandono de la universidad, no había tal. Entonces acercamos esto, creamos el grupo de voluntarios y creo que hoy podemos decir que es verdad que más las chicas que los chicos, también hay que decirlo, están en la universidad y creo que esto es un fenómeno generalizado, ¿no? Pues estupendo. Estupendo, ¿no? Por el tiempo que no pudieron ir y las que no pudieron ir. Creo que, en fin, que seguimos en la esperanza también y en la ilusión de seguir avanzando en este camino, agradeciendo, por supuestísimo, a la universidad su predisposición siempre. Este año ha querido la Universidad de Verano hacer un reconocimiento también a todos aquellos que le hicieron posible en su origen, en su evolución, aquellos que han sido más permanentes, tanto en el profesorado como en el alumnado, y creo que también es una buena iniciativa que nos permite autopercibirnos a nosotros mismos también en ese proceso que hemos vivido, proceso largo ya, y en el que hemos ido configurando esta realidad y otras realidades que han nacido en su entorno, ¿no? Entonces, pues con el agradecimiento también a una parte de lo que hace posible esta universidad, que es la participación de los empresarios, que hay que animarla mucho más, Esto lo digo todos los años, pero es que es verdad, hace falta tener más participación en esto y en el otro proceso también, en el desarrollo también del campus universitario. De esto hablaremos, seguiremos hablando. Y el agradecimiento este año al Cabildo, Efraín, muchas gracias por incorporar por primera vez también recursos a este. Hemos esperado 30 años. Así que muchas gracias, Efraín. Y ahora que, bueno, que esto siga y siga mejorando también, porque esto es Tenerife. Bueno, a ti qué te voy a decir, tú lo sabes, ¿no? Entonces, muchas gracias de verdad por tu presencia y también por la aportación y el apoyo también a esta universidad de verano, que, como digo, pues yo creo que es un ejemplo también de resistencia, ¿no? Hemos resistido todos los avatares de 30 años, que son muchos, y han pasado muchas cosas, yo lo puedo decir. Así que muchísimas gracias a todos por su presencia esta mañana aquí, por su apoyo, por su voluntad, y porque somos conscientes de que necesitamos esta realidad, ¿no? No solamente los 10 o 8 días que dura la universidad, sino a lo largo de todo el año, y estamos en un momento también en el que hay un gran debate sobre el turismo y yo creo que necesitamos serenidad, reflexión, profundidad para avanzar también en ese debate, ¿no? Con alegría.
Así que nada, sean todos bienvenidos, espero que participen mucho. Gracias a los empresarios una vez más, gracias al Cabildo también, gracias a todos por su presencia. Y paso la palabra al señor rector, rector magnífico y magnífico rector. Lo de magnífico rector va en camino. Así que, rector, muchas gracias. Aplaudimos al alcalde, ¿no? Bien, muchas gracias, magnífico alcalde de ADEGE, querida vicerrectora, querido concejal de Cultura, de Educación, resto de miembros de la Corporación Municipal, queridos compañeros, compañeras del equipo de gobierno de la Universidad de Laguna, querido consejero de Educación del Cabildo, miembros del ámbito del consular, del cuerpo consular, resto de autoridades civiles, militares, académicas, queridos empresarios, señoras, señores, la verdad que para mí como rector de la Universidad de Laguna, que en aquellos comienzos, en el año 1992 de esta Universidad de Verano de ADEGE, asistía como alumno de último curso de mi licenciatura en Económicas, ¿no? Asistía en aquel verano a un curso de la Universidad de Verano de ADEGE, pues es un auténtico orgullo pues estar ahora como rector participando en la inauguración de la 31ª edición de esta iniciativa. Que es evidente que ha sido una iniciativa de éxito, ¿no? Porque supervivencia así lo evidencia, ¿no? En ese sentido, yo creo que me gusta mucho una frase, ¿no? Hablaba el alcalde de resistencia, ¿no? De este proyecto. Yo hablaría también de resiliencia, ¿no? En el sentido de que, como decía la obra El origen de las especies, ¿no? Charles Darwin dice que no son las especies más fuertes las que perviven, sino las que mejor se adaptan a los cambios, ¿no? Y en ese sentido creo que justamente la Universidad de Verano de ADEGE es un ejemplo magnífico de capacidad de adaptación a las nuevas circunstancias, a los nuevos retos, ¿no? que ha ido imponiendo la sociedad con sus cambios, ¿no? En ese sentido hubo un cambio muy profundo, ¿no? En el año 2017, creo recordar, cuando pasamos de una estructura de cursos de 5 días, 20 horas, etcétera, a una estructura como la que ahora tenemos, ¿no? Una estructura en la que hablamos de cursos más cortos, de talleres muy prácticos y luego toda una oferta complementaria, ¿no? de la que ya ha hablado el alcalde, ¿no? Estamos hablando pues, de actividades culturales, presentaciones de libros, estamos hablando de actividades gastronómicas. Este año, ¿no? se inaugura también otro nuevo producto, entre comillas, que es los diálogos ULL, ¿no? Donde jóvenes del municipio, jóvenes talentos, van a reflexionar sobre temas, sobre retos que tiene la sociedad en estos momentos históricos, ¿no? Por tanto, creo que insistir en eso, ¿no? La capacidad de adaptación, la capacidad de cambiar para adaptarnos a las nuevas circunstancias como el secreto del éxito de esta Universidad de Verano Estival más longeva de Canarias, la primera que se crea pues, con los modelos de éxito, ¿no? De, por ejemplo, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, etcétera, etcétera, que planteaban cursos estivales con un formato, digamos, de reflexión más sosegado, ¿no? Sobre temas cruciales para el avance de la sociedad, ¿no? El lema de este año no puede ser, yo creo que más adecuado y más actual, ¿no? La cultura del esfuerzo y la inclusión, ¿no? Y en ese sentido creo que hay que ponerla en el frontispicio, ¿no? De los retos que tenemos como sociedad en estos momentos, ¿no? Y desde luego esta inauguración musical, ¿no? con la eterna canción Mararía, ¿no? en la voz de Fabiola Socas y la y charla inaugural, ¿no? Que vamos a asistir en breve de la mano de Faustino Alonso, pues yo creo que no pueden ser mejores, no podíamos haber ideado un mejor comienzo para esta 31ª edición con este lema, ¿no? Vamos a abordar, ¿no? A lo largo de esta edición, como siempre, ¿no? Temas de máxima relevancia social, tratados con rigor académico, pero con enfoque divulgativo, ¿no? Yo creo que esos son los ingredientes claves, ¿no? del éxito de esta oferta de la Universidad de Verano de ADEGE, ¿no? Temas como la nutrición, la salud mental, ¿no? La sostenibilidad, el turismo, la literatura,
la comunicación son temas que nos ocupan y que nos preocupan como sociedad en los tiempos que corren, ¿no? Junto a ello, ya lo ha comentado el alcalde, ¿no? La colaboración público-privada creo que es otro elemento fundamental. Cada vez las empresas se están sumando, ¿no? Con más participación en el desarrollo de esta oferta. También el apoyo de los voluntarios y voluntarias, ¿no? Creo que también es un elemento que distingue, ¿no?, a esta oferta educativa. Antes de entrar estaba hablando con uno de los voluntarios y me decía que era ilusionante, ¿no?, conocer a personas pues relevantes, compartir con ellos, ¿no?, en los traslados, en los descansos, ¿no?, y convivir en esta fiesta del conocimiento, como denominamos hace unos años a esta Universidad Verano de ADG, ¿no? También creo que es una magnífica noticia la incorporación del Cabildo Insular, nuestro Cabildo, a esta oferta. Efraín, la verdad que, como dice el alcalde, después de 30 años, la verdad que ha sido un paso adelante que agradecemos y que yo creo que es de alabar, y seguramente vamos a seguir trabajando juntos en este reto, ¿no? También el Aida Díaz, ¿no?, la pintura, otro de los talentos de este municipio, ¿no?, que con su obra, su preciosa obra, ¿no?, ese cartel que distingue, ¿no?, esta edición. Además, se ha convertido en una costumbre, ¿no?, que un talento del municipio pues sea quien ponga la imagen de esta oferta educativa, pues creo que también es un elemento distintivo y hay que destacar, ¿no? En fin, y esto decía que es una historia de éxito, ¿no? Esta longevidad así lo atestigua y ha sido gracias a la capacidad de adaptación, a la resiliencia de la oferta que se ha venido haciendo, pero yo creo que hay otro secreto, evidentemente, y es la apuesta de este ayuntamiento y de este alcalde en particular por la universidad pública, por nuestra universidad, por la Universidad de Canarias, por la Universidad de La Laguna, como elemento de referencia para colaborar en la transformación del municipio y en general del sur de la isla, ¿no? En la orla del otro día, como decía el alcalde, que compartíamos esa novena promoción del grado en turismo, compartíamos, hablábamos con doña Concepción, una señora del municipio que emigró a Inglaterra en los años 60 sin conocer una palabra de inglés. Y el otro día se mostraba orgullosa de que su nieto, Fran, que además era el delegado de la promoción, pues se graduara en turismo en su municipio, ¿no? Creo que es una metáfora muy buena, ¿no?, digamos, de los resultados que se obtienen cuando se apuesta por lo público en el ámbito educativo, ¿no? Ayer celebramos precisamente el Día de Mandela, ¿no?, instaurado por la ONU, ¿no?, con motivo del aniversario del nacimiento de Nelson Mandela en 1918. Y bueno, yo creo que hay una frase en la que creo que resume muy bien esta apuesta, ¿no? Y es que la educación es la palanca más poderosa para transformar el mundo, ¿no? Creo que eso justifica que tengamos ya, alcalde, 31 ediciones y que sigamos con muchas más como esta para seguir colaborando, poniendo nuestro granito de arena en transformar el mundo. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, rector magnífico. Y me van a permitir que vuelva a retomar el tema de los saludos, porque viendo cómo yo improviso, pues a veces, y a veces cuando me lo escriben es peor, porque luego está escrito y luego no están. Pero quiero dirigir algunos saludos especiales al presidente del CES, Círculo de Empresarios de Tenerife. También para jalarlo un poquito, a ver si también a los empresarios los animamos un poco más, al presidente del FAST, el Foro de Amigos del Sur de Tenerife, que yo creo que está haciendo un buen papel también en esta aportación al debate en riguroso y serio también del TAR, al presidente del CID del Sur, a la presidenta de Carrera por la Vida, que bueno, es todo un evento que tiene que ver con la inclusión, que tiene que ver con la superación, que tiene que ver con el lema este año también de la universidad. Y, por supuesto, especial saludo al ponente, Faustino, sabes que aquí eres bien recibido, luego Adolfo, que es uno de tus fans, primero hará la presentación de tu ponencia, agradecértelo, por supuesto, y un saludo también muy cariñoso y muy especial al hijo predilecto de la villa, que nos olvidamos porque como es nuevo y no hay más, pues creo que es su primer acto oficial
pues dirigirle al ilustre hijo predilecto de la histórica villa de Adeje, don Miguel Galindo, también un especial saludo. Así que, sin más, ahora nos vamos para allí. Nos han dicho que nos vayamos a este lado porque van a bajar la pantalla para el PowerPoint. Tendremos una interpretación musical de Fabiola y ya arrancaremos con la ponencia. ¿Vale? Buenos días. Bueno, yo quería dedicarles también unas pequeñas palabras de introducción a nuestro pequeño aporte musical. Quería saludar a las autoridades, a todos los empresarios, animarles yo también a que inviertan en educación. Invertir en educación es invertir en ellos mismos y en todos nosotros, ¿no? Es una responsabilidad de todos. Felicitar al señor alcalde por dar continuidad a esto tan hermoso que es la Universidad de Verano. Y esta universidad que además, escuchando palabras como las del señor rector, sentimos que esta universidad nos pertenece a todos, que no es solo la Universidad de La Laguna, sino que es nuestra universidad. Y bueno, pues es un gusto formar parte de estas jornadas, coincidiendo además con Faustino, que yo también me declaro fan y que ojalá muchas veces coincidamos. Nosotros hemos interpretado esta canción Mararía. A mí me encanta el nombre de María, ese pequeño nombre que contiene un mar dentro. Lo estaba pensando, digo, María, que es un nombre tan pequeñito, pero que tiene dentro el mar. Que cuando escuchamos María, escuchamos Mararía, nos viene a la cabeza enseguida Lanzarote, las casitas blancas, el pueblo de Femés, los volcanes, pero de ahí el mar, pero de ahí las islas, pero de ahí el mundo. Esta mujer que volvía locos a los hombres y fue tildada de bruja, como tantas mujeres que llevamos en nuestro corazón. Esta mujer que fue dibujada por Pedro Guerra, en este caso hemos tomado nosotros este dibujo, este retrato para cantarla, pero que también fue dibujada por Rogelio Botanz y por Goya Toledo en aquella película también inmortal, por supuesto por Arozarena, que la hizo universal. Y por tanto que la amamos, ¿no? Y ahora vamos a cantarles una canción de Juan Luis Guerra, que siempre Juan Luis Guerra es como que nos trae ese olor a verano, ese mismo olor a verano de la Universidad de Adeje. Parece que uno huele los mangos, las guayabas, y nos trae esos aromas tropicales con una canción que se llama Si tú no bailas conmigo. Es una canción de amor, pero yo creo que más allá de ser una canción de amor, nos habla de la complementariedad, nos habla de esa complementariedad necesaria. Y yo no puedo cantar esta canción sin hablarles de mis compañeros de baile, mis compañeros de vida, mi pequeña Orly, mi negrita, mi perro guía, que es una parte de mí. Y este señor que está aquí, José Antonio Afonso Romero, que no solo es el guitarrista que me acompaña, que ha sido mi compañero de vida también durante muchísimos años y que lo sigue siendo porque juntos hemos construido, yo creo que el sonido de mi propia voz, el sonido que buscamos, él ha montado sus propios altavoces en el auditorio y eso que aquí hay un equipazo, me encanta, la verdad, estamos siempre tan a gusto en el auditorio. Pero él ha hecho crecer mi voz y sin él no concibo ni siquiera mi forma de cantar, así que
Vamos a ver si bailamos los tres para ustedes. Muchas gracias. Me cuesta, mira que la hemos cantado, me cuesta cantar esto sin emocionarme. Además, las canciones que aparentemente pequeñas, ¿no? Cuando uno puede cantar susurrando, sin aspaviento, sin necesidad de gritar, sin ruido, ¿no? Quitando el ruido que hay alrededor y quedarse con la esencia a veces pequeñita de las cosas, pues eso nos toca la piel. Yo intentamos que a ustedes también, pero desde luego a nosotros nos toca muchísimo. Y bueno, yo no quiero dejar de saludar, con el permiso de todos, de toda la gente importante que hay aquí hoy. Yo quiero mandar un saludo muy especial y tocarte desde aquí, mandarte un abrazo, mi diosa, mi querida amiga Liz. A las vicerrectoras y a Liz en particular, que es mi flor y es una grandísima mujer también. Siempre te tengo conmigo. Y bueno, vamos a terminar esta pequeña intervención con otra canción de Pedro Guerra,
Esta vez nos salieron dos en el pequeño repertorio, pero nos parecía muy bonito. En verano también los niños, que son protagonistas de nuestras vidas, que son el futuro, cómo no van a tener protagonismo también en los veranos, ¿no? Que es su época, la época de jugar, de juego, de infancia. Y Pedro dedicó esta preciosa canción, Rayas, a sus sobrinos, inspirándose en cuando ellos dibujaban las cosas. A mí me encanta porque ver, yo creo que es tal vez la vista es el sentido más concreto, pero también el más abstracto, porque cada uno ve las cosas a su manera, cada uno las ve como las ve. Y los niños en esas rayas que dibujan en los papeles ven cosas que a lo mejor a otras personas, o cuando ya somos adultos, nos cuesta ver en esos dibujos las cosas que ellos ven. Yo brindo porque siempre sigamos viendo y mirando como niños, y vamos a despedirnos con estas rayas. Domingo pintó una raya con sus creyones y quiso ver, y vio cuanto quiso y luego pintó más rayas en la pared. Domingo pintó una casa con una fuente y se echó a beber, y el agua era muchas rayas y un sol de rayas en el papel. Y vio una serpiente durmiendo un dragón y vio mil ciudades en su corazón. Y vio una jirafa cayendo en la red del oso de azúcar y un río de pie. Elena pintó la lluvia lloviendo lenta sobre el papel. Y vio cuanto quiso y luego pintó más lluvias en la pared. Elena pintó la lluvia con cuatro rayas color de flan, y luego pintó tambores con otras rayas y mucho más. Y vio una muchacha bailando en el mar, los ojos bañados de profundidad. Y vio una sonrisa de musgo y color y un liquen que nace de su corazón. Y cuando quieras ver, verás todo lo que imaginaste. Cuando quieras ver, verás todo aquello que soñaste. María pintó una raya sobre la raya que otro pintó, y dijo que era una foca bailando al ritmo de una ilusión. Y vio a Blancanieves morena de piel y el bosque encantado, la abeja en la miel. Y cuando quieras ver, verás todo lo que imaginaste. Cuando quieras ver, verás todo aquello que soñaste. Tuiri, 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 tuiri. Cosas que hemos vivido ya nunca fueron más lo que son. Las cosas son como rayas y cada uno vio lo que vio. Las cosas que hemos vivido ya nunca fueron más lo que son. Las cosas son como rayas y cada uno vio lo que vio. Y cuando quieras ver, verás todo lo que imaginaste. Cuando quieras ver, verás todo aquello que soñaste. Y cuando quieras ver, verás, 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 verás todo lo que imaginaste. Cuando quieras ver, verás todo aquello.
aquello. ¿Qué soñaste? Muchas gracias. Mi aniversario ni nada por el estilo. Normalmente, presentar al ponente inaugural de la Universidad de Verano de Adeje corresponde o bien al alcalde o bien al rector. Y en este caso concreto, han decidido ellos que, por eso que decía el alcalde, de que Faustino Afonso es mi fan. Yo digo que Faustino Afonso es mi amigo y es una buena persona. Y me alegro de que me hayan dado la oportunidad de decir unas cuantas cosas que introduzca su intervención en esta Universidad de Verano. Hemos apostado mucho, y en este caso digo hemos porque no ha sido una decisión personal. Hay un equipo detrás, encabezado también con mi compañera Coraima, con la vicerrectora, con Liz, con Yané. Hemos trabajado mucho para que al final se pudiera dar esta situación hoy. Siempre hemos apostado por un ponente pues, de fuera, a lo mejor quizás mediáticamente más conocido, y sin embargo hemos optado porque el ponente de hoy sea Faustino Afonso. Faustino Afonso, para el que no lo conoce, bueno, ya lo conocerán mucho, porque vamos, yo soy un ferviente defensor de todo lo que hace, porque todo lo que hace cautiva y lo hace bien. Faustino Afonso tiene varias facetas por las que se le conoce. Una de ellas es porque es médico, de familia. Él nunca ha sido conformista, ha sido una persona que ha querido siempre más y más y más y más, y siempre es vital, nos transmite, de verdad, Juan Jesús nos transmite a todos una energía de esas personas vitaminas que todos los días cuando o hablas con él por teléfono o simplemente ves alguna de sus historias que cuenta a través de las redes sociales, pues te impulsa a seguir adelante en muchas cosas, ¿no? Nunca mejor que en esta Universidad de Verano, con este paraguas que hemos elegido para este año, que es la cultura del esfuerzo y la inclusión. Él es, como bien decía, médico. Él no se conformaba con ser el médico de familia, él quería también introducirse en el mundo de la cirugía y ha conseguido a través de un elemento que se llama exoesqueleto poder hacer una operación de larga duración, porque como bien saben, yo con él he aprendido muchas cosas. Una de las cosas que he aprendido es que una cosa es ser y otra cosa es tener. Él tiene una discapacidad, pero él no es un discapacitado. Eso me lo dejó claro la última vez que le dimos el premio aquí, arriba, en el auditorio, con motivo de la Gala del Deporte, el premio a la resiliencia. Entonces, en ese sentido, la faceta profesional es un médico espectacular. Aparte, me atiende por WhatsApp también, cuando lo necesito. Le mando un WhatsApp, le mando una fotografía de si tengo una roncha, le digo, mira, esto tal, y me dicen, nada, ponte esta pomadita y punto. Bueno, esa es la faceta. Y graduado por la Universidad de La Laguna, que esa es otra de las cosas que poníamos en valor. Es un producto de la Universidad de La Laguna. Este año, perdonen que no le quiero robar protagonismo a Faustino, pero este año en esa idea de la cultura del esfuerzo y la inclusión hemos puesto en valor lo nuestro, la Universidad de La Laguna, los talentos del municipio. El lunes bien decían antes que tenemos diálogo JUL con 6 adejeros en diferentes áreas de conocimiento que van a poner la nota con Agoney como actuación estelar, un chico salido de aquí, forjado en el municipio de Adeje. Luego el martes vamos a tener también a la película Campeones y vamos a tener un premio Goya aquí, vamos a tener a Jesús Vidal. Es decir, si pueden, no se lo pierdan, porque es brutal. Y para los adejeros y para los tinerfeños canarios, tener a Jesús Vidal entre nosotros, un premio Goya, es un lujo, ¿no? Y bueno, y el miércoles ya no les cuento, tener a Alex Roca,
un deportista con un 76% de discapacidad física, que ha corrido una maratón, que ha hecho medias maratones, ya no se sabe ni cuántas. Bueno, eso se los digo para que miren el programa y tal. Hablando de Faustino, también hay una faceta que es la faceta deportiva. Faustino, en el ámbito paralímpico, nos ha representado a nivel mundial, a nivel europeo, a nivel de todo. Ha conseguido récords de todo tipo. El último récord que consiguió es que volvió a retomar el tema de natación con mucho más ahínco, si se puede decir de alguna manera, y fue campeón de España de 50 metros mariposa. Luego hay otra faceta también importante, que es la faceta de querer ayudar a los demás, la faceta social, la faceta de, en este caso concreto, fundó la ONG Atletas Sin Fronteras y está haciendo una labor brutal con Atletas Sin Fronteras. Por último, le ha dado por empezar en las redes sociales a ayudar a la gente a través de las redes sociales, subiendo vídeos, subiendo cosas, y con él puedes aprender que, por ejemplo, como incluso desmitificar cosas. Últimamente, en el último europeo, pues ocurrió un detalle que para muchos pasó desapercibido, para él no, y la lengua no se traga. ¿Verdad, Faustino? Estoy en lo cierto, ¿no? Bueno, yo simplemente no quiero cansarles más, yo creo que es una oportunidad para escucharle. Yo le decía antes, en plan, por la confianza que tengo con él, fuera de micro, y le decía, digo, yo no sé si me he metido en un embolado, posiblemente con lo que hagas el alcalde igual me puede destituir. Pero no, yo confío mucho en él y la verdad que vamos a tener una ponencia fabulosa, yo creo que es el momento de escucharlo a él. Gracias, Faustino, por aceptar la invitación. Hola, hola, ¿se me escucha? Vale. Creo que la silla va a ser para mi bastón, porque a mí me gusta estar de pie. Como camino también, ¿no? ¿Verdad? Primero de todo, agradecerte, Adolfo, por tus palabras y a todas las personalidades que están aquí hoy, por elegirme a mí para esta ponencia inaugural de la UBA. Y también no quería dejar de decir unas palabras que siempre las he dicho en el ámbito privado, siempre con mi amigo Juan, cada vez que tengo la oportunidad de escuchar a Fabiola, que es que con Fabiola me pasa una cosa que solo me ha pasado con ella, creo, que es que no solo se escucha con los oídos, sino que se escucha con el corazón. Y no lo digo desde el punto de vista literario ni metafórico, no, a mí me resuena la caja torácica cuando escucho el timbre de la voz de Fabiola, es increíble. Y es un placer siempre contar con ella y con las palabras que me ha dedicado, que con todo lo que yo la admiro es un orgullo. Hola, perfecto, mira, ya encontré mi sitio. Cuando Adolfo me propuso esta charla inaugural, me dijo que tenía que ser como hilo conductor la cultura del esfuerzo, la importancia del esfuerzo. Y yo dije, y pensé, porque no, cultura del esfuerzo e inclusión. Yo estoy acostumbrado a siempre dar charlas dirigidas hacia la inclusión, dirigidas hacia la ayuda de las personas con discapacidad. Esta charla tiene que ser distinta. Y dije yo, y si la ayuda no la están necesitando ya, piénsenlo, las personas con discapacidad, sino las personas que no la tienen. ¿Y si es al revés? Vivimos en un mundo, y esto es una introducción, donde la tolerancia al error frustra, donde queremos todo de forma inmediata, donde fallar cada vez se tolera menos. Seguro que aquí hay muchos profes o personas que se dedican a cualquier ámbito educativo, o incluso de la sanidad, yo lo veo con mis pacientes, donde cada vez se tolera menos tener un pequeño dolor, donde cada vez se tolera menos tropezar en la vida, donde cada vez se tolera menos el no alcanzar el objetivo. Y esto no lo digo yo, y no lo dice todo el mundo que ve ahora los TikTok de psicólogos que te dicen cómo tienes que afrontar la vida con estoicismo, lo que sea, sino que lo reflejan incluso los estudios clínicos. Vivimos en una época claramente mejor, donde las cosas son mejores, hay más inclusión, donde hay más oportunidades, donde tenemos más posibilidades, pero vivimos un mundo donde cada vez toleramos menos fracasar, donde cada vez toleramos menos fallar. Y es una pregunta que se está haciendo el mundo, sobre todo de la psicología y de la psiquiatría a día de hoy. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué no toleramos ya cometer errores? ¿Por qué cometemos un error o cometemos dos
y ya nos venimos abajo, ya no queremos seguir con la vida incluso. Vemos como la tasa de suicidio en el mundo desarrollado está en sus máximos históricos. Lo pueden mirar en los estudios, yo me los revisé todos. En los países desarrollados, donde más vida cómoda tenemos, más suicidios hay. No toleramos una ruptura amorosa, no toleramos un despido, no toleramos un accidente, nos cuesta tolerar la muerte de un ser querido. Antes lo tolerábamos mejor. ¿Cuál puede ser la causa? Se está hablando que la causa es de la inmediatez en la que estamos embebidos a día de hoy, ¿no? Las redes sociales, pasa mucho con los jóvenes. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ves en las redes sociales? A mí me gusta dar las charlas y que la gente interactúe conmigo. Luego les voy a hacer más preguntas. ¿Qué pasa con las redes sociales? Que en las redes sociales vemos siempre el resultado. Tú cuando vas haciendo scroll en historias, fotos, ves el resultado. Ves al tío ya masado. Ves a la chica ya guapísima y divina de la muerte. Ves al chico con un filtro de no sé qué que está perfecto. Ves a uno, me ves a mí, a lo mejor la foto que subo en las redes sociales soy yo presentando la uva. Qué guay. Ves el resultado. No ves el proceso por el cual pasé hasta llegar aquí. Eso es lo que pasa a día de hoy. Entonces, ¿cómo podemos cambiar eso? Porque claramente hay que cambiarlo. ¿Dónde puede estar la clave? Pues a mí se me ocurrió que la clave puede estar ahí. Voy a hacer una votación. ¿Qué ven ahí? ¿Alguien me dice qué ve ahí? Hombre, yo veo a Judy, a Fernando y a David, pero no lo tienen por qué saber los nombres. ¿Pero qué ven ahí? Venga, los voy a hacer votar. Los voy a hacer votar. Ven una persona, vamos a ver qué ven. No si ven que están felices, claramente parece que están felices los tres porque los tres están sonriendo. No, ¿qué ven? Yo veo una silla de ruedas, ¿no? Veo una andadora y un pedazo de prótesis que tiene puesta. Vale, eso sí son cosas que vemos, objetivas. Entonces, hablando de objetividad, vamos a votar. ¿Qué ven? ¿Una persona con diversidad funcional y capacidad diferente o una persona con discapacidad? ¿Quién ve una persona con capacidad diferente y diversidad funcional? Que levante la mano. Vale, casi todos. ¿Quién ve una persona con discapacidad? Casi nadie. Venga, se los pongo más fácil. ¿Qué es eso? Una cadera. ¿De quién es la cadera? Esa cadera que ven ahí. Esto es un cóndilo del fémur totalmente deformado. Esto es una cadera que ha perdido el 80% de su movimiento, que es mi cadera derecha. Lo máximo que puedo flexionar mi cadera es eso que ven ahí. ¿Vale? Ustedes, cuando ven que camino, ¿qué ven? Bien, que cojeo. Vale. ¿Ven que camino igualmente bien, pero diferente? No. ¿Qué ven? Bien, lo están diciendo, dígalo en alto. Ven una discapacidad. No ven una capacidad diferente. No ven una persona y no ven. ¿Por qué nos cuesta decir lo que vemos cuando es negativo? Es lo mismo que con las redes sociales. Queremos ver lo bonito, lo exitoso, la perfección. Y si la decadencia del mundo actual va en eso, en que queremos que todo sea perfecto, bonito e ideal. Cuando puse el nombre de la charla, que es cuando triunfar va en contra de todo pronóstico, las personas que tenemos discapacidad, y no capacidades diferentes, discapacidad, estamos acostumbrados a que cuando, sobre todo las discapacidades que son más graves, sobre todo las degenerativas, a que tengamos un mal pronóstico. A que tengamos un pronóstico que donde el médico te diga, pues en mi caso, por ejemplo, le dijeron a mis padres que vayan comprando una silla de ruedas y que este chico pues no va a poder andar. Tenemos un mal pronóstico. El problema va cuando el pronóstico malo no va desde el punto de vista médico, sino el de la vida. Pues este chico, esta chica, que tiene discapacidad intelectual, que es ciego, que es sordo, ¿qué pronóstico tiene para la vida?
cuando le ponemos un pronóstico negativo para la vida. ¿Qué mensaje estamos dando al mundo cuando el pronóstico... Fíjate que esta charla, yo siempre cuando hago charlas digo, esta charla salva vidas, siempre que hay una charla. Y siempre me refiero a las personas con discapacidad, a las vidas de las personas con discapacidad. Esta charla salva vidas, pero esta vez no es la nuestra. Es la de ustedes y la de vuestros hijos. Así que estén atentos. ¿Qué pasa cuando damos el pronóstico negativo ante la vida? Que tendemos a pensar que todo lo que sea difícil, dificultoso, todo lo que sean valles, todo lo que sean problemas, hay que evitarlo. Y si esta vez la clave para salvar Occidente está de la mano de las personas que hemos tenido baches en la vida. Voy a poner un vídeo. ¿No se han visto Juego de Tronos? Tu tío está en la guardia de la noche. ¿Qué haces ahí? Me preparo para una noche con tu familia. Siempre he querido ver el muro. Tú eres Tyrion Lannister, hermano de la reina. Ese es mi mayor logro. Y tú eres el bastardo de Ned Stark, ¿verdad? ¿Te he ofendido? Perdón. Pero eres el bastardo, ¿no? Loredar Stark es mi padre. Y Lady Stark no es tu madre. Así que eres el bastardo. Déjame darte un consejo, bastardo. Nunca olvides lo que eres. El resto del mundo no lo hará. Llévalo como una armadura. Y nunca lo usarán para herirte. ¿Qué demonios sabes tú sobre ser un bastardo? Todos los enanos somos bastardos a los ojos de su padre. Se enfadó. ¿Qué enseñanza les da esa conversación que tiene Tyrion a Jon Snow? Fíjate lo que dice. Cuando utilices tu punto débil como tu armadura o como tu arma, entonces serás invencible. ¿Qué dice eso? Aceptación y qué más. ¿Qué ha tenido que superar Tyrion para estar donde está y ser consejero del rey? Quizás la clave no está en lo que ha tenido que superar y por eso es consejero del rey. ¿Y si el hecho de que Tyrion sea, como él dice, enano, y generar esa capacidad para superar ese punto débil es lo que le ha hecho después triunfar? A ver si me van entendiendo poco a poco. Esto es una imagen que me generó la IA, que yo soy fan de ChatGPT. Y abajo puse, no sé si lo leen, enmascarar es igual a menospreciar. Vivimos en un mundo actualmente donde la solidaridad, donde la ayuda, donde las buenas personas están por todos lados. Pero vivimos en un mundo donde lo que parece que tenemos que hacer es evitar constantemente el caernos, donde evitar constantemente el obstáculo, donde lo que tenemos que hacer es cuidado, por ejemplo, tienes un hijo, cuidado no se vaya a caer, cuidado no te vaya a pasar esto, cuidado no se vaya a ofender, cuidado, vivimos en un mundo actualmente que está entre algodones constantemente. Y eso genera una de esas dos palabras. ¿Pena o admiración? ¿Cuál es la que genera, creen ustedes, todo esto que he dicho? Todo esto de tener cuidado con decir que no, tú no estás cojo, tú caminas de forma diferente, no, tú no tienes discapacidad, tú tienes una capacidad diversa. ¡Campeón! Sí, vale. ¿Qué genera eso, pena o admiración? Oh, tú no eres ciego, tú ves de forma diferente.
Pena, ¿verdad? Mira, la pena y la admiración comparten una cosa en común. Esto yo me puse a pensarlo. Son antónimos, ¿eh? Pena y admiración son antónimos en el diccionario. Pero los dos generan una cosa en común que es muy buena. ¿Qué creen que es que genera? Genera solidaridad. Ambas generan solidaridad. En el mundo actual, antes existía la exclusión. Ahora que tenemos integración e inclusión, la pena genera solidaridad. Es decir, tendemos a ayudar a la persona que nos da pena. Tendemos a ayudar a la persona que también lo necesita. Cuando alguien nos da pena, tendemos a ayudarlo. Eso está muy bien. Con la admiración pasa lo mismo. Cuando vemos a una persona que admiramos, lo queremos ayudar. Queremos tener solidaridad para que siga triunfando. ¿Pero qué pasa con la admiración? Que a la persona que admiramos queremos imitarla. A la persona que admiramos queremos ser como ella. A la persona que admiramos queremos llegar a donde ha llegado ella. ¿Pero qué pasa con la persona que admiramos? Que solo vemos la foto finis. ¿Vemos a Cucurella ahora? Ahora sí. Ahora lo admiramos. Si nos viene por aquí, le damos el vaso de agua, lo ayudamos. Si de repente tuvo una lesión, una esguince, lo ayudamos a subir la escalera. Pero ya vemos la foto finis de la persona que admiramos y queremos ser como él. ¿Qué nos pasa con las personas con discapacidad? Y ahora uno con los que les va a salvar vida. Que queremos ayudarles, pero no los admiramos. No queremos ser como ellos. No queremos ser como ellos. Y si la clave en este mundo cada vez menos tolerante a la frustración es que tenemos que empezar a querer ser como ellos. ¿Por qué puede ser eso? ¿Ustedes qué creen? Antes de decirles por qué, os voy a ir presentando compañeros de la ONG Atletas Sin Fronteras. Ese es Toño. Tiene una enfermedad degenerativa que él sabe que va a acabar con su vida en algún momento. El corazón se acaba apagando. Ataxia de Friedreich. Se lo diagnosticaron cuando aún andaba y caminaba mejor que yo. Le dieron la noticia y el palo que le cayó fue monumental. No pudo con él. Se levantó, se hizo más fuerte y acabó siendo un periodista que lo conocen en todos los periódicos y en todas las televisiones a nivel Canarias. Y un deportista increíble. Ya va en silla de ruedas porque la enfermedad va avanzando. Pero ha triunfado en la vida. ¿Pena o admiración? Rosa Sigala tuvo un tremendo accidente donde le tuvieron que hacer no sé cuántas operaciones, la mantuvo en silla de ruedas y temiendo por su vida. Hoy se quedó con una discapacidad fija que le impide hacer muchísimas cosas y fue un palo para ella. Fue una piedra en el camino increíble y fue un camino tortuoso para seguir. ¿Pero qué pasó? Que superó ese camino tortuoso y triunfó. Y ahora se dedica a la hípica, siendo campeona de España y teniendo un centro de cuidado para los caballos. ¿Pena o admiración? ¿Queremos ser como ella? Ahí tenemos a Juan y tenemos a Saki. Saki, parálisis cerebral, va en silla de ruedas. Su vida ha sido increíblemente difícil. Le decían que no podía sacarse el carnet de conducir. No lo admitían en ningún puesto de trabajo. No se rindió. El camino difícil lo cruzó. Y hoy tiene su coche, tiene su trabajo, trabaja de hecho en la asociación con el equipo de Bocha. Y Juan, ¿qué decir de Juan? Un niño perfectamente alegre y feliz, tiene un accidente con un cristal, se corta el nervio ciático, y se queda con una discapacidad en un pie que apenas lo puede mover cuando eres un niño y te crees perfectamente capaz de todo. Le costó horrores volverse a sentir un niño normal. Le costó horrores. Un camino difícil que superó. Y hoy en día es padre de dos niñas maravillosas, presidente de la ONG que fundamos y adalid de la inclusión en estas tierras. ¿Pena o admiración? ¿Queremos ser como Juan? María Pino, no me voy a cansar. Enfermedad neurodegenerativa,
va en silla de ruedas. Escritora. Le costó horrores cuando le diagnosticaron salir adelante. Estuvo en una depresión profunda. A día de hoy apenas puede hablar, dado que la ataxia que ella padece le afecta a las motoneuronas del habla. Consiguió escribir un libro que se los recomiendo a todos, que se llama Yo he venido aquí a luchar. Y es una de las personas que más aboga por la investigación en su enfermedad. ¿Pena o admiración? Ambas consiguen solidaridad, pero esto va de salvarlos a ustedes, no a ella. Ella ya está salvada. David y Laura, ambos accidentes de tráfico. David se quedó en una silla de ruedas y Laura se quedó sin un bracito. A día de hoy padece dolores, aún así, porque tiene el síndrome del miembro fantasma. Pasó por un estigma donde no quería que nadie la viera. Lo superó. Hoy trabaja en el Luther King y es una corredora fantástica y trabaja con nosotros en la asociación. David, un ingeniero increíble. Él se ha fabricado, él va en silla de ruedas, lesión medular. Tiene que utilizar incluso sondas para poder orinar. Y el aparato que él tiene puesto para ponerse de pie algunas veces y poder ponerse de pie al lado de su hija, lo fabricó él. Un dibujante increíble. Pasó por la mierda más absoluta cuando le pasó el accidente. Pero hoy lo superó. Hoy es feliz, hoy tiene su familia y disfruta con nosotros en un montón de actividades. ¿Pena o admiración? Ellos están salvados. Quizá la gente de hoy sin discapacidad no. El equipo de ADG, de natación, discapacidad intelectual, todos luchando por sus vidas, pasando por sus estudios, pasando por un montón, porque si hablas con ellos de bullying increíble, porque la discapacidad intelectual es muy difícil de llevar en los colegios. Y ahí los ves, superándose y dando lecciones de vida y queriendo todos dedicarse a algo. ¿Pena o admiración? ¿Queremos ser como ellos? Sí. Ya les digo yo que quieren ser como ella. Sigo, último ejemplo. Judith y Oliver. Discapacidades muy severas que llegan a la tetraplegia. Un momento yo me metí una vez con Oliver en el agua donde me dijo, yo quise morirme. Y a día de hoy me dice, estoy mejor que cuando jugaba al fútbol antes del accidente. Eso es lo que da, eso es lo que te regala la vida cuando tienes obstáculos que superar. Y vivimos en un mundo que rechaza el obstáculo. Y no basta sino ver de cómo todos ustedes quieren llamar a todas estas personas como capacidades diferentes o diversidad funcional. No. Son personas con discapacidad que han superado su discapacidad y que son ejemplo de cómo todos ustedes pueden conseguir una vida plena. Porque la vida plena es aquella que nos da obstáculos y la fuerza para superarlos. Aquí tenemos a Sonia, la última ya de las fotos. Ciega. Por una historia que yo ni me atrevo a relatar. Y ahí la tienen, como una de las posibles adalides del deporte paralímpico tinerfeño en los próximos años. Yo le pedí a ChatGPT que me hiciera una imagen y le puse el prompt que se llama y le dije, quiero una imagen donde se vean personas con diferentes discapacidades, pero donde se refleje la discapacidad, como un punto fuerte y no como un punto débil. Es increíble lo que me hizo ChatGPT porque yo no le puse que pusiera fuerza de voluntad por ningún lado. Y mira cómo hizo el dibujo. Personas todas con discapacidad, silla de ruedas, incluso ancianos, personas que tienen discapacidad visual. Y pone en grande fuerza de voluntad. Vivimos en un mundo, y seguro que todos están de acuerdo, en los que actualmente hemos perdido la fuerza de voluntad.
Y yo les vengo aquí a decir, en este adalid de la cultura del esfuerzo, de que después de esta charla, además que son todas personalidades muy ilustres, entonces lo pueden llevar el mensaje a muchas personas, que si quieren que este mundo cambie mejor, por ustedes mismos, pero sobre todo también por las generaciones que vienen, por vuestros hijos, es hora de que nos utilicen a nosotros. Ya nosotros estamos salvados, quizás es hora de que nosotros les salvemos a ustedes. Porque las personas con discapacidad nos ha tocado vivir de forma obligada uno de los regalos de la vida. Y es a lo que todos ustedes ahora reniegan, y sobre todo las nuevas generaciones, que es los obstáculos. Nos han venido los obstáculos de fábrica, y gracias a eso somos personas perfectamente competentes y que toleramos la frustración que hoy no se tolera. O sino que se lo digan a Fabiola, se lo digan a Juan, que está por ahí. Cultura del esfuerzo. La clave está en la inclusión real. Y la inclusión real tiene dos patas. Una, la solidaridad. Y segundo, la admiración. Si conseguimos que las personas con discapacidad las veamos con solidaridad, pero con admiración, quizás nos permitan salvarles la vida a todos ustedes. Y termino la charla, creo que me ajusté bien al tiempo, con una frase, no podía dejar de soltar a uno de los grandes catedráticos de nuestra historia, que murió en el 423 a.C., que es Epícteto, uno de la escuela de la filosofía estoica, que escribió esa frase de ahí, porque Epícteto pasó de esclavo a profesor. Epícteto fue un esclavo que no se sabe, que tenía una cojera, no es seguro, pero algunos escritos dicen que fue que su amo le partió la pierna. Y cuando murió Nerón, uno de los emperadores más crueles que ha tenido Roma, con perdón de Calígula, cuando murió Nerón, consiguió la libertad porque era considerado una persona que tenía muchos valores y mucho que aportar al mundo. Consiguió la libertad. Y él escribió esa frase de ahí, en uno de sus escritos, que son de las pocas frases que se conservan de él. Fue uno de los que inauguró la escuela estoica. Y él puso que la cojera es un impedimento para la pierna, no para la voluntad. Y yo añadiría a Epícteto que la cojera no solo no es un impedimento para... La cojera es solo un impedimento para la pierna, no para la voluntad. Y además, es un impulso para la vida. Yo, muchas veces, esto lo vi una vez en un vídeo, y ya acabo, me acuerdo que le preguntaban, pues si volvieras a nacer, ¿qué te gustaría? Pues yo quisiera una vida fácil, con mucho dinero, estar guapo, fuerte. ¿Saben qué le pediría yo a la vida si vuelvo a nacer? Yo volvería a nacer como soy, volvería a ser cojo. Lo único que le pediría a la vida es tener la fuerza para superar un montón de obstáculos, no una vida sin obstáculos. Y eso es la cultura del esfuerzo. Ahora sí, muchas gracias. Bueno, pues después de esto solo queda añadir que declaramos oficialmente inaugurada la 31ª edición de la Universidad Verano de Adeje. Disfrutémosla y vivámosla, ¿no? Y dejémonos ayudar por quienes pueden hacerlo. Muchas gracias a todos y a todas.